Ahí estaba, Sorolla, 150 años. Y rápidamente, sin solución de continuidad, vamos con el siguiente de los temas. Don Jaime Fuster, nuestro psicólogo favorito. Muy buenas tardes, bienvenido, don Jaime. Buenas tardes, don Vicente, buenas tardes. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien. Bien, María, bien, muy bien, muy bien, todas las cosas han ocurrido bien y feliz. Marta Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, que llega con la lista, como siempre, de todas las consultas que van llegando a nuestro correo electrónico, que ahora lo van a ver aquí debajo, talentomediterraneo@popularTV.net. Es ahí donde pueden dejar sus consultas a lo largo de la semana y luego se las pasamos a don Jaime Fuster. Vamos con el primero de los temas, don Jaime. La marca del acoso escolar en edad adulta. Es decir, quiere decir que cuando uno ha sufrido o le han dado en el cole, resulta que eso te deja una huella de mayor. Tanto el que lo ha recibido como el que la ha dado. Vamos a ver. Vamos a ver. Toda vivencia deja una huella permanente. Toda vivencia. Ahora, la pregunta, yo he visto esto, y la pregunta es que el que ha recibido o el que ha dado, como consecuencia de lo que ha dado o recibido, sí, todo tiene consecuencia, pero no será que a lo mejor, porque se dice que el que da, o sea, el maltratador, casi siempre puede ser o hijo o hermano de otros maltratadores, puede ser porque se aprende. Y se dice que el que recibe luego toda su vida se deprime. Yo no tengo claro si es que esa depresión posterior, dice el artículo, dice el estudio, que son más propicios a la agorafobia. Yo no tengo claro si es que eso es consecuencia de haber recibido o es que ya ha recibido porque era así. Es decir, quizá lo que haya fallado ha sido la educación de los padres. No digo en todos los casos, habrá casos que no, pero en algunos casos quizá. Porque lo que sí que podemos tener muy claro, un niño al que sus padres sobreprotegen es muy propicio para ser maltratado. Yo recuerdo de mi niñez, mi primera niñez, 7 u 8 años, un niño que era el número uno o número dos de la clase, al que sus padres cuando tomaron la primera comunión, le hicieron, era rubito, y sus padres le hicieron la permanente. No te puedes dar idea la burla, éramos 80 en clase, no te puedes dar idea la burla a partir de entonces, que yo creo que toda la vida, ¿te acuerdas de fulano? ¡Ay, que le hicieron la permanente! Claro, ¿por qué fue maltratado? Porque los padres le hicieron la permanente. Entonces, hay mucha cosa. Decíamos que los padres educan para el mundo futuro. Vamos a ser más reales, no para el futuro, para todo el mundo y para el actual también. Y a lo mejor los niños sobreprotegidos mucho son materia muy prima y muy fácil de acosar. Queda dicho ahí, es el tema es más largo. Pero el tema es muy largo, pero es que eso la ciencia desvela los secretos del amor eterno. Resulta que a través de diferentes estudios se ha descubierto pues incluso las hormonas que segrega el cerebro en este tipo de circunstancias. Por cierto, hay muchos estudios diferentes al respecto que hablan de esto, pero he descubierto dos temas, quiero decir, dos sustancias que genera el cerebro, que incluso son similares, dice, a los analgésicos. Una es la oxitocina, que es la que produce afecto y la que tienen las madres cuando dan de mamar a los niños. Y la otra es la dopamina. Sí. Bien, vamos a ver una cosa. Realmente lo importante no es eso. Es decir, el cuerpo libera lo que sea y ahora se ha puesto de moda meternos con la química del cuerpo. El cuerpo libera lo que sea para que haya ese apego. Y entonces veamos para qué el apego. Yo he estado mirando las especies que hay, monógamas, y hay un 5% nada más, muy poquitas, entre los mamíferos. Pero veamos para qué el apego. ¿Qué es lo que pasa con los humanos? ¿Por qué hace falta el apego? Hace falta el apego porque nuestros niños, que son cabezones, exigen unos embarazos muy complicados. Deberían haber embarazos, según Punset, de unos 17 meses y son de 9 nada más. Claro, la mujer necesita el apoyo de esa pareja mucho antes de dar a luz, durante el parto y mucho después del parto, mucho tiempo después. Entre los humanos hay una cosa tan curiosa como que no se sabe cuándo la hembra está en celo. Y no se sabe cuándo la hembra está en celo a cosa hecha, porque en los demás
todas las orangutanas de cadera estrecha y cerebros pequeñitos, pues cuando está en celo la cubren y en paz, pero los humanos no. Porque es interesante que el macho se mantenga. Que dice usted que tenemos una química de supervivencia. En el cerebro. Claro, que tenemos una química de supervivencia y una necesidad de supervivencia. Entre los animales que me ha llamado la atención el caballito de mar, que también son fieles, diríamos. Monógamos. Sí, que cuando muere uno de los dos, el otro se queda con él, hasta que muere de inanición. Qué curioso. Entonces, es muy bonito. Es muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la pareja es muy bonita y que hay que trabajarla. La gente trabaja sus tiendas a la mar de bien, pero la gente no trabaja la pareja. Por cierto, ha coincidido que don Jaime Fuster esta semana ha cumplido 50 años de casado. 50 años de pareja. 50 años de pareja. Lo que estamos oyendo es lo que cantamos al final. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Esa fantástica versión de Joan Baez. Cinco hijos estaban allí, afortunadamente todos bien. Nos dieron un papelito a cada uno cuando ya acabábamos todo y todos cantamos gracias a la vida. Gracias a la vida. Es para dar gracias. 50 años y todos bien, ¿no? Todos bien y todos queriéndonos. Eso es como sería que... Todos y todos queriéndonos. ¿Qué más quieres, sí, no? Claro, eso es muy... Pues felicidades. Felicidades, don Jaime. Usted ya es su mujer, desde luego que sí. Muchas gracias. Por cierto, psicóloga también. Sí. Antes que yo. Ah, sí, antes. Sí. Marta, vamos con las consultas que han llegado a nuestro correo electrónico. Muy bien, pues Jorge de Torrente nos cuenta que últimamente no es feliz en su trabajo y ha pensado dejarlo, solo que la situación ahora no acompaña. Ha pensado en montarse una empresa, pero hasta entonces, ¿qué es lo que puede hacer para ir motivado al trabajo? Yo estaba pensando que lo primero que tiene que hacer es, no ir desmotivado. Cuando él dice, es que no le gusta, es que no me divierto, es que... Claro, es probable que cuando él se levanta por la mañana diga, ¡jo, otra vez! Todo hijo de vecino que diga, ¡jo, otra vez!, aunque su trabajo sea, da igual, va a trabajar mal y a disgusto. Luego, lo primero que tiene que hacer es prohibirse. Tenemos que tener muy claro una cosa, eso que llamamos el diálogo interno. Nosotros pensamos con palabras. El tiempo del Cro-Magnon y todo eso no me lo sé, pero ahora sí. Y como pensamos con palabras, tenemos que cuidar qué palabras usamos, porque condicionan nuestros pensamientos posteriores. Entonces, que empiece por no decir el jo otra vez, y que vaya a trabajo sin negatividad, a pasarlo lo mejor posible. Si el trabajo requiere atención, que la ponga. Y a lo mejor resulta que es menos aburrido de lo que él piensa. Pero si tiene un trabajo que no requiere atención, pues que se felicite. Punto uno, por tener trabajo, que ahora hay 6 millones desde que luego, no tienen. Punto dos, porque si no requiere atención, saldrá muy descansado y podrá luego hacer otras cosas, incluso preparar ese futuro trabajo que él sabe qué posibilidades puede tener, y a mí me parece muy digno de que lo prepare. Marta, nos cabe solo una consulta más. ¿Cuál de las dos? Pues Amparo de Torreblanca, últimamente cuando va por la calle, cuando algo se le pone entre ceja y ceja, no puede evitar tocarlo. Esto no sabe si es una obsesión, si es una manía, o hay una enfermedad detrás de esto. Esto es como lo de las rayas. Es como lo de las rayas, y es como lo de la semana pasada que sumaba las matrículas. Las matrículas. Son compulsiones. Realmente forma dentro de ese mal TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pero que no le dé muchas vueltas. Simplemente lo que tiene que hacer es hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas cositas empiezan a lo bobo, de una manera muy sencilla. Pasa una cosa y dice, ¡ay, qué emoción! Y lo toca. Y luego toca otra cosa. Y de repente eso se va transformando en un hábito que le resulta violento. Y como le resulta violento, para vencer su violencia, toca. Y cuando toca se siente tranquila. Es como cuando el perrito salta a la cuerda y le damos un teloncito de azúcar. En cuanto nos vea y hay una cuerda, saltará. Entonces, ella se premia a sí mismo. ¿Qué tiene que hacer? No aceptarlo. Resistirse, resistirse. Yo recuerdo que tuve un chiquito que me lo trajeron los padres, el padre y la madre llorando todo el tiempo de la primera sesión, porque se dedicaba, el lápiz tiene que ir así, si no, tal cosa. El papel, hasta tal punto que 14 años, tuvo que dejar de estudiar. Lo contaré el próximo día, porque es curioso. El próximo día. Es curioso. Día. Tomamos nota. Don Jaime Fuster, muchas gracias. A vosotros. Marta Esteban, gracias también. Y a ustedes, muchas gracias. Nosotros volveremos el próximo martes. Aquí les esperamos, en Talento Mediterráneo.